Voy. A ver. A ver, mira, te explico. Quiero que pongas esto, ¿vale? Vale, quiero que pongas cierro exclamación, songs. Vaya. ¿Qué dices? Pues vaya. Bueno, songs, request y una random que quieras. En plan, saca la de YouTube. Pon el link. O bueno, es que no sé si se puede poner. Yo pongo esto. ¿Y se pone? No es la que quería, pero me vale. Al menos sé que funciona. Tienes que poner Beret, tienes que poner Beret, que si no te pone la primera que pille. Estará normal. No sé si me queda. Haces caso y te quedas no me queda.
casa. Bueno, da igual. Bueno, funciona. ¿Qué es la cosa? Pues ya está, solo quería comprobar eso. voy a comprobar. Porque no me acuerdo si resubí los anteriores. Creo que sí, pero... Léon? En garde! Un chakram des Indes. Tu fais un sacré bon voleur. J'ai récupéré les deux autres. Alors, on fait quoi maintenant? Je n'en sais rien, toi de me le dire. Un peu de lumière dans les ténèbres. Va-t'en, on est occupé. Attends. Regarde. C'est un plan des grottes! Je vais découvrir où ça mène. Toi, tu restes ici. Mais... Ah, merde! Léon! Pues cuando me despierte voy a hacer directo de tú poner la música. Gran Danés, ¿qué tal estás, perrito mío? Eres un perrazo, no me dejas acariciarte. Adiós. Son normal. Venga. Venga. Mierda. Ahora que me puedo proteger, ¿qué es? Dégaine ton épée! Vale. Mínimo 3.
siempre. Bueno, con dos más o menos también me vale. Alors, tu es un expert en crochetage ou pas? Vas-y, choisis-en une. Le commandant a dit d'attendre. Quelqu'un d'autre a envie d'attendre? Siguiente. Segundo. Et voilà. Résolve la... No sirve, ¿no? ¿Qué zona? Así no puede ser. Hay algo que no estoy viendo, Anas. A ver si tú te enteras. Un momento, soy gilipollas. Los platos esos, ¿dónde los tengo? Sí.
Baja, 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 coño. Quiere bajar, su normal. Y voilà. Tinta luminiscente. Pero literal, nada. Eso de tinta luminiscente es que no lo he entendido. A ver. Esto es... palito, mitad triángulo. Espada, círculo. Espada, triángulo. Y si lo que tengo que hacer es combinar para que se... este, por ejemplo... empieza por... a ver, tengo que encontrar uno que a la izquierda no tenga nada. O a la derecha. ¿Hay alguno? Bingo. Vale, este es el último. Ahora,
Y tú eres el primero. El segundo, tú el tercero, mierda, este era el cuarto, creo. No, sí, lo estaba haciendo bien, así o a la inversa, da igual, pero. Soy un puto genio. Un genio, eso es lo que ha pasado, que es un genio. La. Patria, el hijo del pirut. Anas, te voy a necesitar, ¿eh? Que tú te sabes el orden, yo no. Ay, ¿aquí no hay nada? Vale. A ver. Esto es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre nuestro? No sé, es que no me sé el orden. ¿Esto es algo?
Vale, ese es el primero. No. Este es el primero, sí o sí. Entonces. Vale. ¿Dónde tengo el boli? Voy a intentar una cosa. Primero ese y ahora sí. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya sé cómo es. Anas, ¿cómo era lo de la cruz? ¿Cómo es lo de la cruz? ¿Dónde se empieza? Ahí. Uno aquí. Dos aquí. Otros dos aquí. Arriba, abajo, derecha, izquierda, centro. Pero claro, ¿el centro cuál sería? Voy a probar. A ver, aquí hay dos. Luego otros dos. Esos dos están centro. Esto está separado. Y hay otro y otro así. Vale, entonces sería aquí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sería allí el primero, porque este no contaría, porque esta es la pista. A ver. En nombre de... A ver.
El padre. Derecha, izquierda. Bueno. Arriba, abajo. Derecha. Este no es, desde luego. A ver. Escúchame, que se me pinza la cabeza y lo hago una. Y lo voy mirando uno a uno. Como... Si no, ¿eh? Este lo he probado ya. Este va para abajo. De este va aquí. Una cruz. Qu'est-ce que ça peut être? Il est fait de lumière comme le plan sur les patènes. Comment c'est un puto genio? Porque tú has estudiado muchísimo más de religiones que yo. Tú algo de religión, de religioso sí que has hecho. Yo no, yo nada. Yo lo más parecido a lo religioso ha sido jugar más Assassin's Creed 1. En mi puta vida he hecho lo de... Eso. Ah, vale. Je vois. Resuelve el último enigma. Hay cuatro. Las combinaciones no se pueden, no pueden ser muchas tampoco.
este. O este. A ver. Siempre mirando al amarillo. Vale. O este. Norte. Pues en este no necesitaba. ¡Ay, mierda! Era como subo. Ah, vale. Más seguro. Más o menos. Oh, wow.
Encontré la cerradura correcta. En teoría la está marcando, ¿no? La serrure. Maintenant la clé dorée. O sea, me podría haber ido de la zona cuando yo quisiese, o sea. Pues ya que estoy, termino la zona. No. Es que me ha tocado los huevos, al menos me toca los huevos hasta el final. Qu'il va se rompre le cou. Termine de conservateur. Encore.
La música es súper bonita, la verdad. Bonjour. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Tu as trouvé la serrure? Oui, mais il me manque la clé. Tu te souviens du soldat qui portait le coffre du petit commandant? Je viens de le voir au marché. Merci. Et je t'ai dit de rester ici, tu te souviens? Oui, monsieur. ¿Por dónde vas? Es que ya sé por qué... Mírate, Riz, te explico lo que ha pasado, ¿vale? Esto es el DLC de Reyes Muertos, ¿vale? O sea, aquí ya el rey como tal ya murió, ¿vale? ¿Qué pasa? Me va a pasar este DLC para tener dinero suficiente en la historia y poder pasármela medianamente rápido. Y qué coño, así hace... Pero si te lo he dicho antes, Ana. ¿Pero cuando hablo porque nadie me escucha? Oui. Le voilà. Maintenant, conduis-moi à la clé dorée. S'il se passe quoi que ce soit d'anormal, prévenez-moi. Oui, chef. Pero si te lo... Pero si lo dije en el otro directo. Mierda. Dibujadores. Que por cierto, al final nunca me ha pasado ningún dibujo para lo que hablamos. Es más, esto, todo lo que transcurre aquí es durante la época de Napoleón. ¿Sabes? No sé si Rey sigue por aquí, pero... Entonces, durante la época de Napoleón. Es más, este es uno de los tenientes más famosos de Napoleón.
A ver, tira para la izquierda. Tira para la izquierda. Para la izquierda. Izquierda. Ah, hay un cable. Vale. No entres. Sube para arriba, que como te ves le hemos liado. Va embêter quelqu'un d'autre. Vous cherchez les ennuis? Te vas à mauvais. J'aimerais te dire un mot. Qu'avez-vous trouvé cette fois-ci? De l'argent. Assez pour remplir un coffre. Donne-le-moi. Le commandant ne se doute toujours de rien. Il passe son temps à Paris. La somme habituelle, plus une prime. Parfait. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous. Où tu vas? Qu'est-ce? J'avais promis une promenade ou... Ah oh putain. Hola, 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 hola. Wouh! Pas ça. Ah. Con eso me contabas, Arnaud, tu ne vas rien faire. Dis-moi où se trouve le coffre contenant la clé dorée, où je dis à tout le monde que tu es un voleur. Cela n'a jamais fait de tort à personne. Comme un rat qui grignote une pomme. Comment le sais-tu? Le commandant trouvera sans doute la comparaison instructive. Le coffre est sous bonne garde dans les grottes. Tiens. Merci. Maintenant disparais. Ah! Bon sang. Aucun espoir de gagner. Filons. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien la guardia, no? Espero... bueno, yo... Venga, hasta luego. Hostia. ¿Por dónde tengo que ir? No. ¿Qué cojones? ¿Cómo vas-tu, mon ami? Voilà. Je garderai ce petit-là, aucune chance. Non, voilà, non. La fraternité n'existera que lorsqu'on sera tous éliminés. Il ne va pas qu'il se passe derrière lui. Eso, ayudarme, soy amigo vuestro. Occupez-le, j'arrive, serpent. Hasta luego. Non.
por aquí se baja. Se han bugueado, no saben venir. Hago algo para lanzarlo. Aunque sea. Si no pasa nada. No pasa nada. Iros, que esta no es vuestra zona. Que esta no es vuestra zona. ¿Por qué entro? Tu l'avais bien cherché. Ce sera bientôt le tour de tes amis. Voilà. Salutations, citoyens. Comment vas-tu, Arnaud ? Voilà. No mires atrás. ¡Tú haz esto! Venga, hazlo ahora. Hay mucha gente, no me gusta ver tanto. ¡Me cago en la puta! ¡A este no! ¡A este! ¡Me he equivocado de blanco! Un pu que me colla, ¿no? Espérate que todavía queda. ¿Tú a quién me mandas? Pero si estás tú solo. Tú mandas en tu casa, pero ya está. Hola. Pero ¿por qué saltas ahí, sí? Niveles de subnormalidad, pues voy a palmarla, ¿sabes? Esto está lleno de peña, ¿no? ¿No lo mate rápido?
A ver si me lo encontraba antes. Por eso le falta a mí. Perdón, perdón, perdón. Me revienta. ¿Qué cojones acaba de pasar? Apuñala. Ahora, lobo. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Ellos a ti también te han visto. ¡Pero no salte encima de este! Je vais t'acheter. No, oh, pero si se han rendido, sí. Pero esto ahora lo saqueo. ¡No, no quería utilizarlo! ¡D'autres victimes! ¿Tú también quieres? No pasa nada, tengo para todos. ¿Tú también quieres? Ven para acá, ven para acá. No, 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 no corras, no corras. No corras. No corras. Va a ser más. Puede pasar rápido. ¿Ves? Han sudado totalmente del grito. ¡No! Ahí está. De nada. Ahora, es que... Quel est le chemin le plus rapide? Paca.
¡Hola! ¡Hala! ¿Alguno quiere luchar ahora? La acabo de cargar a los bolitas. Se te pone un golpe. ¡Qué masacre! Era como un pincho moreno. Son una mierda, ¿vale? Me gustaría al menos gastar una hora. ¿Cuánto llevas de dinero? 50 y pico mil. Necesito 100 y pico mil para conseguir la mejor espada. Que peut donc cacher cette porte? Directo. Ahora hay 13. La puta madre que los parió. Uy. Tap. ¿Cuándo cortarás? Pues no sé cuándo te vayas.
Ah, vale, pues... pues... Goodbye, papá, goodbye, no, no. Nos vamos para nuestra puta. Porque estos se habían rendido ya, pero bueno, a ver. Hola. Uy. Uy. Necesito medicinas. Tengo medicinas. Vale. Joder, tengo 62.000. Va, tranqui, sí, tú vete. Ya está. Claro, yo estoy haciendo los de aquí. ¡Chao! ¿Tú qué vas a hacer ahora?
Rocky, sí. Sí, siempre vienes cuando me voy. Bueno. Ambas, porque es un DLC. Me estoy pasando primero Reyes Muertos para... Y luego haré... ¡Pa, pa, 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 pa! O bueno. Bueno, más bien sería algo así. Bien sería algo así. Volvamos a la política. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo, y en eso estoy de acuerdo con Don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, Don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¿A comer? Sí. ¿Ya está? Y ya está. A tomar por culo todo. Qué oportuno para jugar al Unity. Por algo lo he dicho. Y no es hacer spoiler de nada realmente, porque es saber simplemente un poco de historia. Que no sepa historia, no es mi puto problema. Sí, no, sí. ¿Tu nota más alta? ¡Vaya mierda! Hostia, Riz, te va a encantar esto. Ay, bueno, creo que estás en la parada del anuncio. Mira.
Ah, no te salen, entonces nada. Ojo, ¿eh? En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila. Es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules. Siglos de llantos, nieblas, ataúdes. Caras al sol escondidos en nubes. Pero es que lo puede hacer con cualquier cosa. He puesto un bot para ir poniendo música. Hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy, hoy soy de todas y todos. Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida. Elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante y abriendo paso en el frente. Como podéis hacer esto con cualquier música, poner la canción del grupo, porque si no, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas. Hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas. Que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Puedo poner. Yo daría mi vida por retar al rey. Cuerpo a cuerpo en la tierra. A ver, la cosa es. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero. La cosa es que esto lo voy a poner para directos que de música. Simplemente, o sea. Yo me voy a entrenar y voy a dejar el directo activo. ¿Vale? Para quien quiera estar por aquí. Y va poniendo la música. Request. Yo es lo que voy a utilizar para. Ha nacido una espada forjada por cada palabra, por cada milenio de más que estuviste. Matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre. No, movemos. Ser un peor. No me gusta escucharme el lago. Hace tiempo que lo repetimos. Todos siguen siendo lo que son, menos los peones, Bueno, pues eso, que simplemente eso. Como voy a utilizar yo estos directos y demás para escuchar mi música y mi mierda, porque la gente vaya poniendo aquí y que de repente quieren. Yo vengo. Pero te voy a poner, ¿no? Coño, esto es para todos. Pues, yo qué sé.
sí, básicamente. Y tú vas poniendo, ¿vale? Vas poniendo canciones que te gusten y se van guardando y se van poniendo. Después, cuando termine esta, se va a poner automáticamente la siguiente y así todo el rato. Además, lo vas a ver, yo no voy a hacer nada. Y la siguiente. No, va a quitarla. Sí, yo me voy ya. Pero era para que lo supiese cómo funcionaban los dos, ¿sabes? Mañana por la mañana, nada más despertarme, voy a encender el ordenador, voy a empezar el directo de full música o no sé cómo lo llamaré, y en pantalla pondré, supongo que como en Who's Chatting, ¿vale? O sea, aparecerá por aquí el chat y demás. Y por aquí intentaré cuadrar todo lo de la música, ¿vale? O sea, todos los comandos y demás. Y nada, pues hasta que vuelva de desayunar, hacer ejercicio, ducharme y demás, pues para la gente. Antes lo hacía, pero lo hacía sin bot, ¿sabes? O sea, antes era un... tú me dices la música, yo la busco y la pongo. Aquí no, esto ya es un bot directamente que no hace falta ni siquiera que esté aquí presente, ¿sabes? O sea, yo sí puedo irme, que esto sigue en directo, con lo cual puedo hacer lo que dije en su día de cuando no esté presente, pero si despierto, esto siga emitiendo. Lo cual está puta madre, la verdad. Yo lo veo buena idea. Y más ahora que la gente no sabe muy bien lo que hacer con el tema de la cuarentena, ¿sabes? Tener ahí un canal siempre a full. Pues nada, no tenía mucho más que decir. Peri, gracias a todo el mundo. Molte gracias. Tengo sueño. No me sale en muchos idiomas más. Ajá, para tomar por culo.